ya está con nosotros nuestra querida Julie Vargas junto a mi Jenny Pineda para mostrarnos esas fajas postparto gracias a Curva Bonita. Adelante, chica. Así es, Rafaelita. De repente han tenido los bebés y están postparto, sino que básicamente todas las personas que puedan pasar por cualquier cirugía, ¿verdad? Claro. ¿Cómo estás, Julisita? Jenny, yo aquí otra vez contenta de estar aquí. Y otra vez, ¿no? Trayendo novedades, lo que son fajas totales. Porque ahora si hablamos, Julie, en definitiva, mira todas estas fajas y la calidad que tenemos, que es lo más importante al momento de usar una faja, no solamente que te muestre esas curvas que tenemos, sino el hecho de cuando una persona de repente se ha operado, ya sea una operación, una cirugía plástica, que ahora se ve mucho, o personas que hayan tenido algún accidente, o personas que han sido operadas, pues ya vaya a ser por cualquier dolencia que vaya a haber tenido, o las mamitas lindas que tienen sus bebés y a veces nos quedamos un poquito flojitas y es importante que regrese todo a su sitio, pues nuestras fajas de Curva Bonita nos ayudan, ¿verdad? Exacto. Cuéntame un poquito de estas fajas. Mira, por ejemplo, tenemos una que es como calzón, vayamos a decirlo, que sí. Lo bueno que lo que me gusta de esto es que ayuda a que podamos de repente ajustar la parte importante que es el abdomen en este caso. Sí, desde el vientre bajo. Desde el vientre bajo. Y mira, también te ayuda a corregir la postura. Tengo lo que es tres modelos, lo que son para posparto. Ajá, tres modelos para posparto. Y mira, sí, esto es vale recalcar también esto, que me agrada mucho. A veces como que no pasa, uy, se me voló estaba muy apretado y se me voló el brochecito. No. Acá no te preocupas porque aprietas con el broche. Son broches por interno y cierre por externo. Ajá, vamos a pegarnos un poquito más, Julisita, al micro para que podamos escuchar. Cierre, como bien dice, dos seguridades, vayamos, tres seguridades, sí, porque tenemos una acá arriba y otra que es el cierre. Claro, wow, para mayor seguridad. Y en la parte trasera, para que la mamita pueda estar contenta y diga, uy, no, pero también mis nachas me la van a aplanar, no te preocupes, porque justamente son elaboradas para que nuestra nalguita pueda salir más bien tranquilamente. Sí. Te ayuda a realzar los glúteos, mira, también te corrige la postura. Y allá que tiene los tirantes anchas, ya lo que es para posparto le va a ayudar a la madre a lactar la con la también, posición, ¿no?, correcta. Sí. ¡Wow! Súper espectacular. Este es un modelo y también lo tenemos en negro. Sí, en esa más que nada hay mamás que nos preguntan, ¿no?, con los cierres al costado. Ah. ¿Por qué? Porque la sutura va en el vientre bajo, completa en la parte de abajo. Y para que no haya ninguna incomodidad. Nos vamos al costadito. Claro. ¡Qué espectacular! Pensando en todo, ¿ah? Por ahí la mami bella quiere realmente la fajita con los cierres en el centro. En el vientre. O también los cierres al costado. Al costadito. ¿No? Y de igual manera. Para post cesárea y también para parto natural. Ay, ¿ah? Mira, tú eso hay que saber, ¿ah? Claro. ¿Eh? Así que, señores, si tú de repente has tenido tu bebé o estás próxima a dar a luz, ya sabes, simplemente puedes ir luego de dar a luz. Súper contenta, te me vas a Curva Bonita, que estamos ubicados, ojo, oíganlo bien y no se confunda, en el Centro Comercial Botín de Oro, frente a Interbank, mucho más fácil, sí, o al costado del Banco Continental. Segundo nivel, ¿correcto? Segundo nivel en el stand número 13 y 14. 13 y 14, así que si de repente no quieres usar el ascensor al segundo piso, te vas por las graditas y llegas a Curva Bonita. Ahí estamos. También con el ascensor. También con el ascensor, por ahí las flojitas. Algunos vienen mamás con coche. Ah, súper espectacular. Recuerden eso, que tenemos dos ascensores en el Centro Comercial Botín de Oro. Nos vamos al segundo nivel y ahí encontramos a Curva Bonita. Y como ven, diseños y modelos miles. Por ejemplo, este también, mira, me encanta. Con los encajes detrás. También son, mira, para posparto. También es, sí, para posparto. También pueden utilizar, pues, ¿no?, para con vestidos. Para definir, no sé, con, sí, vestido, para que no le marque la parte, sí, de abajo. Hay mamás que quieren ponerse con vestidos y ya, pues, mira, esta es la faja con encaje que no se les marca en la parte de los glúteos. Y queda como y ropa tiras, interior, ¿no? Si gustan, lo pueden cambiar con una tira que transparente. Es transparente o con otro color que encaja con el color. Y ya queda como una trusa nada más, así súper, sí, bien, como una trucita. Las pompis resaltan porque esto te aprieta la parte de la cintura, de la cadera. Y pues vamos a tener una figura envidiable. O sea, las personas que puedan
una de posparto, o de igual manera, si tú quieres lucir un hermoso vestido, igual, estas fajas son recomendadísimas. Exacto. ¿Correcto? Sí. Mira, el encaje me encanta, porque esto no te aprieta nada, no te enmarca para nada. Ok, también las tenemos en... Estas en short, cuéntame sí, esta. En esa ya son fajas quirúrgicas, que es de alta compresión. Ya el material es mucho más de alta calidad. Todas son de PowerNet, pero esas de PowerNet ya con, tiene lo que es elástico. Ajá. Ya para que cuando haya una cirugía, para que la piel se pegue. Porque después de la cirugía, la piel queda suelta. Queda suelta. Y necesitamos que vuelva a prensar, vayamos a decir. Sí. Y esto es como una prensadora. Que vamos a tener una figuraza total, pero es necesaria. Y estas fajas también las encontramos en Curva Bonita, mi amor. O sea, todas las fajas que tú puedas necesitar. Ahora también esta fajita, que es básicamente... mira, me estas encanta. Estas son para... En el modelo straple. Para vestidos. Lo pueden sacar la tira o también lo claro. Normal las tiras lo pueden cambiar. Y normal, queda bajo el busto. Sí. Y todas las nachas también, mira, ves, súper para que puedan realzar los glúteos. Y es más, ya no te lo bajas porque acá tienes el cierrecito. Sí, tiene ya no, cierre. Ya no estás en problema de, ay, me lo bajo. Ya no. Simplemente tenemos el cierrecito abajo para cualquier urgencia. Ahí está. Rafael le gusta esta faja. Ya lo veo. Como pueden apreciar, corazones, tenemos diversidad de fajas, fajas modeladoras, fajas para todas las personas que vayan a tener cualquier cirugía, cualquier problema. Y lo más importante, como siempre lo digo, usa fajas que realmente puedan enmarcar tu figura. Y no solamente eso, sino que tu piel pueda respirar, ¿cierto, Julie? Sí, te ayuda a respirar la piel, ya que todas las fajas son medicadas y son quirúrgicas. Todas son medicadas y quirúrgicas, corazón. Así que simplemente tienes el número telefónico aquí en pantalla, como también la ubicación. Te repetimos la ubicación. Estamos en el Centro Comercial Botín de Oro. Botín de Oro en el segundo piso, en el stand número 13 y 14. 13 y 14. Ahí estamos con el televisor, con las curvas bonitas, para que puedan apreciar. Se pueden ir a probar todas las fajas que quieran y escoger la que realmente quieren, ¿verdad, Yuli? Exacto. Y bueno, se vienen sorpresas, también tienen que estar atentos al fanpage de Curva Bonita porque estaremos haciendo unos sorteos en vivo y en directo para que todas las personas puedan pegarse dándole like a la página, compartiendo, etiquetando y pasando el espectacular. Yuli, hoy hablamos de las fajas quirúrgicas, la próxima semana estaremos hablando de las demás fajas. Correcto, Jenny. Ok, mi amor, invita a todos para que vayan a Curva Bonita y definan su figura. Sí, Curva Bonita está ubicada en la calle Real 669, Galería Botín de Oro, en el segundo nivel, en el stand número 13 y 14. Para cualquier consulta normal puedes marcar al número 928880865. Súper espectacular, señores, y simplemente disfruta la mejor faja. Y ojo que solamente, no solamente para mujeres, sino también para caballeros.